Hola y sed bienvenidos a una nueva entrega de Conexión Surfing, el programa que, como ya sabemos, cada semana nos acerca el mejor surf y a sus principales protagonistas. Ahora sí, llegó el momento de que toméis asiento y disfrutéis, porque vamos con titulares y comenzamos. Disfrutaremos con un nuevo capítulo de la serie dedicada a la historia del surf en las Américas, Isla de Tenerife. El Mundial de Surf en El Salvador está a la vuelta de la esquina. Hablaremos con Pablo Solar sobre en qué estado acude el equipo español a esta cita preolímpica. Iremos hasta Santa Pola, Alicante. Veremos las pruebas de la modalidad sprint, puntuables para el APP World Tour y enmarcadas en el World Surf Festival Costa Blanca. Nos visitará Carlos Fernández y, por supuesto, no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Como habéis podido comprobar, tenemos por delante un programa de lo más interesante. Pero antes de continuar, vamos a invitar a que nos acompañe nuestro compañero Roberto Flores. Ya sabéis, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo ha ido la semana? Hola, Víctor. Pues fantástica. Ya los días se alargan y el agua empieza a estar muy apetecible. Pero eso no será obstáculo para nuestra cita semanal en Conexión Surfing. Lo hemos visto en titulares. Hoy empezamos en la isla de Tenerife con un nuevo capítulo de la historia del surf en las Américas. Continuamos en Conexión Surfing conociendo la historia del surf en las Américas. Vamos ya con el cuarto capítulo, Robert. Efectivamente, un capítulo que aborda lo que es y supone esta isla, con ese monumento natural que es el Teide y todo lo que lo rodea, geografía, clima, deporte y cultura popular. Cuando quieras, Víctor. Pues acomódense y vamos ya con la cuarta entrega de Historia del Surf, Playa de las Américas. La historia de Tenerife se remonta a tiempos muy lejanos, cuando su formación comenzó a fraguarse en el fondo del océano hace millones de años. Han pasado muchas cosas desde entonces, y la posición geográfica que ocupa esta isla volcánica junto al resto del archipiélago ha hecho que haya sido testigo privilegiado de diferentes épocas. Su nombre hace honor al símbolo de la isla, el Teide. Los romanos la conocían como Nivaria, en referencia a la nieve que se posaba en la cúpula del volcán. Y los aborígenes de la isla vecina de La Palma, que la veían desde la lejanía, la conocían como Tenerife, traducido como Montaña Blanca. Y esta es una de las teorías que más peso tiene actualmente para constatar el origen del nombre. La larga historia de Tenerife arranca ya por el siglo V a.C., con sus primeros habitantes, los guanches. Se cree que eran pueblos bereberes que llegaron allí desde el norte de África. Durante casi 2000 años, esta isla perteneció al pueblo guanche, que cerca del 1400 comenzaba una cruenta batalla de casi un siglo contra los españoles, quienes finalmente se harían con el poder de la isla en el año 1496. A partir de ahí y hasta entonces, sus coordenadas la convirtieron en un enclave determinante para todas las expediciones que partían al nuevo continente, América. En la actualidad, Tenerife, o como la llamaban sus primeros habitantes, Achinet o Chinet, es la isla más poblada de España
y en su capital, Santa Cruz, viven más de 200.000 habitantes y es conocida en el mundo entero por su carnaval, su arquitectura y el calor de su gente. La isla Chicharrera, como se la conoce por una antigua riña entre la vieja capital, La Laguna y los de Santa Cruz, es uno de esos destinos que presume de diversidad climatológica, cultural o deportiva. Recorriendo Tenerife, puedes atravesar diferentes climas e incluso estaciones. Puedes amanecer en un día caluroso de verano rodeado de turistas y puedes almorzar en el bullicio de un mediodía de primavera en el norte de la isla, disfrutando de un buen guachinche, además rodeado de locales. Pero es que incluso puedes vivir un atardecer de invierno jugando abrigado en la nieve en esos días del año en donde este fenómeno pinta las cumbres del Teide. Estaciones que disfrutas a apenas una hora de trayecto en coche. Unos escenarios y unos parajes en los que se puede practicar infinidad de deportes al aire libre, en la naturaleza o en el océano. Un marco inmejorable para disfrutar de todo lo que ofrece esta isla. Un destino que, sobre todo, es un auténtico tesoro para disfrutar de nuestro deporte, el surf. Un deporte que en Tenerife se puede disfrutar durante los 365 días del año. Una particularidad de la que charlábamos con el profesor Ángel Lobo. Ángel, estamos descubriendo la isla, sus diferentes facetas, las diferentes actividades, la gastronomía y la cultura que hay aquí en la isla de Tenerife. Pero una cosa que no podemos dejar pasar por alto dentro de la isla de Tenerife es la vinculación, el surf y Tenerife. ¿Cuál sería para ti ese nexo que las une y que las hace indivisibles? Bueno, es un nexo absolutamente natural. Es decir, cuando uno va a Tenerife, lo que ve son tres colores fundamentalmente: el color verde del norte, el color, digamos que amarillo o más canelo, como decimos nosotros aquí, del sur, y el azul del mar. Y al ser una isla, siempre me gusta decir que tenemos 360 grados de posibilidades. No es como, por ejemplo, en el Cantábrico, que si se mete el mar malo o el viento malo, tenemos menos posibilidades. Aquí tenemos las posibilidades de ir de un sitio a otro buscando siempre, según las condiciones de mar y de viento, los mejores spots. En anteriores capítulos hablábamos del turismo de la isla de Tenerife. Hablamos de un turismo vinculado al surf y cómo había evolucionado esta estrecha relación. Sin embargo, Tenerife tiene mucho más que ofrecer a sus visitantes. Es un destino en el que cada amanecer puede ser mágico y cada atardecer infinito. Un lugar que alberga uno de los mejores tesoros naturales de todo el archipiélago y del territorio español. El orgullo de los locales, el pico más alto de España, el Teide. Con una altitud de 3.715 metros sobre el nivel del mar y 7.500 metros sobre el lecho oceánico, además de ser la cumbre más alta en suelo español, es la de mayor altitud de cualquier tierra emergida del Océano Atlántico y es el tercer mayor volcán de la Tierra desde su base. Este volcán, que entró en erupción entre los siglos 7 y 10, todavía conserva el corazón caliente, un cráter de 80 metros de diámetro y una altitud que lo convierte en un sello único e indistinguible de la isla y de los isleños. Félix Trujillo no solo lo ve cada mañana cuando imparte clases a sus alumnos, sino que lo conoce en todas sus facetas posibles. Lo venden como una oferta más de turismo, no solamente que había antiguamente, que eran los espacios naturales, llenarlos de piedra, llenarlos de arena, y que vengan esa gente del norte de Europa a estar todo el día acostado. No, se están dando cuenta que tenemos muchos lugares que son naturales, que se puede hacer otra cosa diferente. No solamente hay que hacer cerramientos de playa para que la gente se bañe, si nosotros también nos bañamos, queremos que en nuestro futuro también se bañen, pero que sean playas naturales. Y si encima se puede surfear, como las que tenemos, pues mucho mejor. Es decir, son canchas deportivas que no hay que hacer simplemente nada. Hay que mantenerlas y disfrutarlas. ¿Y esos otros espacios naturales, cuáles serían los valores añadidos que se puede encontrar alguien que venga a visitar Tenerife? ¿Esos otros espacios naturales? Yo realmente soy enamorado del Teide. No porque sea de Tenerife. Al igual, si el Teide no estuviera en Tenerife, me hubiera ido para otra isla. Vale. Si no, sobre todo en verano, al igual nosotros que el mar aquí, al igual es mucho más tranquilo, que no hay muchas olas,
pues mi zona de descanso, por así decirlo, tal vez tiene su zona mística o sus vacaciones a un sitio idílico, para mí es subir al Teide, ya sea caminando, mi mochila y ver atardecer o ver amanecer. Por la mañana puedes ver esa sombra al salir del sol que dibuja un pequeño triángulo en medio del océano Atlántico que lo hace muy bonito. Depende en la época de si estás más en verano o en invierno, pues lo ves más hacia La Gomera o lo ves más hacia el Hierro. Y por la tarde son esos colores, que no quiere decir que por la mañana sea diferente, sino que al igual para mí, para mi ver, he disfrutado yo más los atardeceres, porque la gente, por norma general, suele ir más por las mañanas, a ver los amaneceres del día. Pero yo creo que yo, por experiencia propia, y no te digo de subir una, dos y tres veces. En mi época de joven, al igual subía a la semana, arriba al pico, gracias a mi amigo Toño, que era actualmente también es propietario de otra escuela en el norte de la isla, subíamos dos, tres veces. Es decir, nosotros subíamos por el atardecer, veíamos el atardecer, veíamos el amanecer y nos volvíamos otra vez temprano por la mañana a trabajar. Era nuestro vicio. Y te digo que hay que verlo. Tengo amigos por alrededor del planeta y a todo el mundo le recomiendo lo mismo. Sube y ve el amanecer y ve el atardecer. Y te llevarás otra opinión diferente de nuestra isla. Tras charlar con Félix Trujillo, nos damos cuenta de que la isla de Tenerife cuenta con infinidad de actividades y de atractivos, que la convierten además en un referente en muchas de ellas. Una de esas actividades en las que la isla es top mundial es en la modalidad de bodyboard. Y para conocer de primera mano cómo se vive, qué mejor que hablar con alguien que lo conoce desde dentro. Y no solo por ser una de las pioneras del surf y ver cómo ha evolucionado esta disciplina, sino por contar en su familia con dos referentes nacionales e internacionales. María Miranda, a quien ya conocimos en anteriores entregas, es la tía de David y Teresa Miranda, dos laureados hermanos en esta disciplina, tanto dentro de la isla como fuera. A ver, en la isla en concreto tenemos muchos spots donde se pueden surfear tanto en la isla como en Tenerife, como en otras islas de Canarias, pero que son spots que están considerados de los mejores del mundo. Entonces, claro, venir a surfear aquí te hace que adquieras un nivel muy alto. Nombres, o sea, puedes darme nombres. O sea, aquí el bodyboard es referencia a nivel mundial y en este caso también en chicas. Sí, sí, sí. A ver, si hablamos de chicas, tenemos a Alexandra Rinder, que fue la primera campeona mundial con menos de 18 años, menor de edad, hace, yo no te sé decir exactamente, pero puede ser en el 2017, 2016, y ya últimamente la fue cogiendo, tiene menos edad, pero pertenece a mi familia, Teresa Padilla, Miranda, que también ha sido campeona en varias pruebas mundiales, en el Fronton King, ha sido dos veces campeona. También quedó sexta en el ranking mundial en el 2018, si mal no recuerdo. Y ellas dos son mayoritariamente las que están sobresaliendo en el campeonato. Aparte de las condiciones de las olas, que son específicas para el bodyboard, ¿tú crees que hay algún otro ingrediente en Tenerife, en la isla, para que esa cantera del bodyboard esté despuntando a nivel mundial? Sí, hombre. Por supuesto, yo entiendo, de lo poco que he viajado, me he encontrado con lugares donde hay buenas olas, pero las condiciones térmicas te limitan mucho. Entonces, tener estas condiciones en el mar y las condiciones de temperatura hacen que pues, puedas practicar el deporte con mucha más facilidad y estés mucho más tiempo dentro del agua. Ellos me hablan de baños, por ejemplo, yo ya no, porque la edad no perdona, pero de baños de 7 horas. Que eso es inconcebible en otra parte de la península, en otra parte de España. Es una jornada laboral, siete horas es una jornada laboral dentro del agua. Sí. ¿Y cómo crees tú que es la imagen o la relación, ya fuera del bodyboard, fuera del surf, sino cuál es la imagen que se asociaría a Tenerife con estos deportes de agua, rodeados de este magnífico terreno de juego que tenemos? ¿Cuál sería esa imagen que tú crees que se exporta de Tenerife? Bueno, Tenerife es que tiene tantas características en cuestión de accesibilidad, de naturaleza, puedes practicar miles de deportes, vayas donde vayas, siempre hay un deporte de naturaleza que puedes practicar. Puede ser escalada, surfing, parapente, puedes hacer montaña, senderismo. Es que
vayas donde vayas, en cualquier sitio, puedes encontrar maravillas. Ahí mismo tenemos el Teide Nevado y la playa en una hora de diferencia. Entonces, para mí es ideal. Tenerife, hemos visto en este capítulo que es un destino en el que uno nunca se aburre. Vimos con dos locales que no solo del surf vive el surfista. El Teide, el bodyboard, actividades de mar, de tierra o de aire son un abanico de posibilidades que convierten a la isla en un destino único. Sin embargo, no queríamos despedir este capítulo sin volver a hablar del surf en Tenerife, de la infinidad de spots en donde se puede practicar y los incontables días del año en los que uno puede coger su tabla bajo el brazo y deslizarse sobre los cientos de olas que alberga. Para cerrar este capítulo quisimos hablar con un buen amigo, un veterano del mundo del surf y local de una de las olas más espectaculares y prestigiosas de la isla, Punta Blanca. Con Eduardo Pérez verificamos que Tenerife es un lugar donde este deporte es un diamante en bruto. Tiene spots para cada día del año y una cultura que está consolidada y bien conservada en la isla. La isla de Tenerife tiene un montón de actividades, un montón de sitios por descubrir y entre esos sitios para descubrir, un montón de ellos son las diferentes olas que tenéis. ¿Cuántas olas o cuántos spots puede llegar a ver aquí en la isla de Tenerife? Sobre alrededor más de 100. Siempre están las olas típicas, que son las más relacionadas, donde todo el mundo más cerca de lo que es los propios deportistas, ¿no? Las más conocidas en el norte, el Socorro. En Punta del Hidalgo hay Bajamar, una zona muy buena también para surfear. Santa Cruz tenemos Higueste, la Playa de las Américas, por supuesto, y aquí en el oeste, sin duda, la Bahía de Punta Blanca. Son las más conocidas. Pero aparte hay muchos picos separados, secretos, que no se dicen, pero tenemos más de 100 olas, seguro. Ahora mismo estamos haciendo un estudio de todas las olas, sobre todo para protegerlas y saber las canchas deportivas que tenemos en general, para que el día de mañana las tengamos, como comentado, que es lo que tenemos, la zona donde podemos hacer deporte y tenemos que protegerla. Dime, ¿cuántos días se puede surfear en Tenerife? Aquí, como te comenté antes, sobre todo en verano tenemos esta zona no es privilegiada, pero por ejemplo la zona de las Américas que tiene es la punta de Tenerife, le entra desde todas las direcciones. Y las Américas creo que es la zona donde más se puede surfear. En verano hay mucha fuerza sur y en invierno la norte también le entra. Donde más se puede y tiene en poco recorrido tiene muchas olas. Pero aquí de los 365 días al año en invierno podemos estar 5 o 6 meses surfeando todos los días. O sea, tú si el día 1 de enero haces el propósito de voy a surfear todos los días del año, ¿podrías aquí en Tenerife? Sí, sí, si no en el norte del sur, con viento, sin viento, lloviendo, que es pocas veces que llueva sin llover, pero sí, es muy raro, en verano puede ser algún día que no entre fuerza sur, no hay ninguna fuerza, muy pocos días, pero a lo largo del año, si no es en el norte, en el sur, en una hora con el vehículo puede surfear. Esperamos que os haya gustado este nuevo capítulo. Nosotros estamos ansiosos por traeros el siguiente. Pero ahora, ¿qué os parece si tomamos buena nota de nuestro primer surf consejo del programa de hoy? Hola amigos de Connection Surfing, soy Sebas de Mundosurf.com y hoy vamos a ver los distintos tipos de cierre para los trajes de neopreno, para que sepas la diferencia entre cada uno, las ventajas, los inconvenientes de cada sistema y cuál es el que mejor te puede venir. El cierre más tradicional, más antiguo, el primero que se puso, es el cierre trasero. El traje se abre mucho, te deja mucho espacio para entrar en el traje, para meterte en el traje, y ahí es su principal ventaja. Es muy fácil de meterlo, es muy fácil quitártelo. Es por esto que lo solemos recomendar pues para tallas grandes, para iniciación, gente que no está muy acostumbrado a llevar trajes de neopreno, pues le resulta más fácil metérselo. También para niños pequeños que no van a conseguir meterse el traje por sí mismo. O también gente pues que tienen menos flexibilidad y que van a valorar mucho pues esto, la comodidad a la hora de meter el traje y de quitárselo. Como inconveniente,
Pues hay que destacar que al tener la cremallera tan grande y a nivel de la espalda, pues es menos cómodo. Es menos cómodo que los otros tipos de cierre. También a nivel del cuello, pues se cierra con este velcro y no es tan estanco, no es tan impermeable, no es tan cómodo. Después tenemos las cremalleras delanteras, también llamado chest seat. Es una cremallera horizontal a nivel del pecho. Cuando la abres te deja un hueco bastante grande para entrar. Y después, una vez que tú lo tengas puesto, pues esta cremallera está en un sitio donde tu cuerpo apenas se mueve, por lo cual no te molesta la cremallera. Es el tipo de cierre que hoy en día es más común, el que la gente más usa, porque es a la vez cómodo una vez que tú lo tengas puesto y también es relativamente fácil ponértelo y quitártelo. Sin embargo, está disponible en trajes que son más caros que los que vas a encontrar con backseat, con cremallera trasera, porque se pone a partir de trajes de gama media hasta alta. Y por último, tenemos los trajes sin cremallera. En vez de haber un cierre aquí a nivel del pecho, pues está cosido. Tienes que tirar del cuello y abrir el hombro para abrir el hueco y para poder meterte, digamos, por la zona, no de la cabeza, sino la zona entre la cabeza y el hombro. Es el sistema más cómodo, no de ponértelo, al revés, para ponértelo va a ser el más difícil, pero una vez que tú tengas el traje puesto, es sin duda lo más cómodo que hay. Lo vamos a encontrar solo en trajes de gama alta. Las marcas los ponen en trajes que son muy elásticos. ¿Por qué? Porque en esos trajes muy elásticos, pues puedes abrir bien, abrir fácilmente la zona entre hombro y cabeza. Sin embargo, no va a ser muy recomendable en tallas grandes. Todo lo que son tallas XL, doble XL o triple XL, es mejor evitarlo porque son para personas más grandes, más fuertes. Y a ellos sí le va a costar más trabajo entrar en este tipo de traje. También surfistas más mayores o con menos flexibilidad o iniciación, pues es mejor evitar este tipo de cierre. En definitiva, lo más común, lo que la gente más nos piden, es el cierre delantero. Por el buen punto intermedio entre comodidad una vez que lo tengas puesto y facilidad de ponerse el traje. También con el traje de cremallera delantera es muy cómodo. Una vez que lo tengas puesto, la cremallera prácticamente no la notas. Y al final la diferencia de comodidad entre un chest seat o un sin cremallera, pues sí, el sin cremallera es un poquito más cómodo, pero tampoco hay una gran diferencia. Así que ya sabes, para tu próximo traje tienes todas las claves para elegir entre cremallera trasera, cremallera delantera o sin cremallera. Y nosotros nos vemos en un próximo SUF Consejos. Los Juegos Olímpicos de París 2024 están llamando a la puerta. Cada vez queda menos para esta cita que concentra los mejores deportes del mundo. Y entre ellos, como no, estará el surf. Un objetivo bastante complicado para nuestros deportistas. Y eso lo sabe nuestro próximo invitado. Él es el seleccionador nacional, Pablo Solar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal a todos? El Salvador, regresáis a El Salvador en este preolímpico, en esta oportunidad para clasificar a un deportista por primera vez a los ansiados Juegos Olímpicos en el sur. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis preparando este mundial? Bueno, desde el cuerpo técnico de la Federación Española de Surfing, pues como siempre definimos primero cuáles son el objetivo más importante, y no cabe duda que este año pues vuelve a ser este Mundial del Salvador ya clasificatorio para el año que viene, la Olimpiada de París 2024. Como actividad principal hemos decidido llevar al equipo a El Salvador, a la propia ola del campeonato.
para que se vayan adaptando otra vez. Hemos estado ahí ya 10 días entrenando y bueno, fundamentalmente hemos estado haciendo un trabajo de adaptación, de probando tablas, de simulando mangas como siempre, cogiendo las dos horas del evento, tanto el Sumsal como la Bocana, que ya las conocemos ya previamente. Ya el año pasado hicimos el Mundial Junior allí y hace dos años también. Hagamos un pequeño recordatorio. ¿Quiénes son esos deportistas nacionales que van a estar representando a España en este Mundial ISA de El Salvador? Cita preolímpica, importantísima. ¿Quiénes son, tanto en categoría masculina como en categoría femenina? Bueno, el equipo nacional, tanto masculino como femenino, constan de tres deportistas más un reserva. En masculino tenemos a Dura Matriain, a Gonzalo Gutiérrez y a Rich Aramburu. Y después nuestro primer reserva es Luis Díaz, el canario. Y en categoría femenina tenemos a Ariane Ochoa, a Nadia Erostarbe y a Arasi Sánchez. Y después la primera reserva es Yanire González. Como ves, es un equipo pues, bueno, muy, muy, muy competitivo, muy polivalente, que se adaptan perfectamente a todo tipo de olas. Y bueno, dentro de las particularidades de cada uno, pues bueno, este equipo ha salido principalmente pues, de los resultados del último año competitivo, así que nada que decir en su nivel de competitividad, de adaptación a todo tipo de olas, y su nivel de surfing, que es, como siempre, pues súper alto. Todos estamos deseando, me imagino que tú el primero, por fin poder clasificar a un español para esos Juegos Olímpicos. ¿Cómo de reales son nuestras posibilidades? Bueno, pues para la gente que no entienda mucho el sistema de clasificación, nosotros en España no tenemos ningún clasificado en el Dream Tour, digamos, en el circuito top de la WSL. Entonces tenemos que nuestra única vía de clasificación es estos campeonatos mundiales de la ISA. Estos dos años, este año y el que viene. Este primer año, la única forma de clasificar es quedar número uno por continente. Nosotros desde el continente europeo tenemos que intentar ser o número uno masculino o número uno femenino. Después, con las particularidades de que, como ya hay algún europeo o europea clasificados, pues aunque nos gane ese europeo o europea clasificados ya por el circuito WSL, pues tenemos alguna baza más ahí. Así que, bueno, ese es el gran objetivo de este año, esa lucha por continente. Y después ya el año que viene, ya el año en curso, digamos, olímpico, habrá otro mundial y ya se clasificará cada deportista individualmente por puesto. Y yo espero que en estos primeros mundiales tenéis dos oportunidades, tengamos una grandísima noticia y podamos comentarla aquí en Conexión, que por supuesto estaremos con vosotros en el mundial. Pablo, como siempre, amigo, muchísimas gracias por acompañarnos y por pasarte por aquí por Conexión Surfing y desde luego te deseamos la mejor de las suertes en este primer envite para clasificar a un español a los Juegos Olímpicos. Nosotros continuamos después de haber escuchado al seleccionador nacional cómo se están preparando nuestros chicos y nuestras chicas para esa cita súper importante que es el preolímpico de El Salvador. Nosotros vamos a coger aire, relajarnos y continuamos en Conexión Surfing. La semana pasada veíamos un avance de lo que nos dejó la cuarta edición del World Surf Festival Costa Blanca, un evento que llevó a la localidad alicantina de Santa Pola a lo mejor del mundo en esta modalidad de stand-up paddle. Robert, lo recuerdas, ¿no? Cierto, Víctor, nos acordamos y nos quedamos con las ganas de ver completo el reportaje. Y si bien en el programa anterior vimos la modalidad de larga distancia, hoy lo completamos con el Alicante Sub Open, en la modalidad de Sprint, prueba esta con la que se inició el APP World Tour, situando a Santa Pola en el epicentro mundial de esta disciplina
que aspira a ser también olímpica. Pues veamos este resumen del World Sub Festival, Costa Blanca. Regresamos a Alicante. Alicante fue el lugar escogido para dar el pistoletazo de salida al circuito mundial de Standard Padel. La costa del Mediterráneo fue un escenario de lujo en donde se disputó la primera prueba de la APP World Tour dentro de la competición del World Sub Festival Costa Blanca. Para nosotros ser organizadores de una prueba mundial pues significa un reconocimiento a Alicante y a Santa Pola dentro del panorama internacional de pruebas pues, más importantes a nivel mundial. Esta edición ha superado con creces nuestras expectativas. Hemos tenido más registrados a nivel internacional, top riders, tanto a nivel nacional e internacional. Y bueno, la acogida en número de países, pues 29 países. O sea que estamos muy contentos de la repercusión que está teniendo por todos los participantes y por toda la organización. Well, personally, I love Alicante. I think it's a beautiful, beautiful place. It's great for paddling. But the most exciting thing about coming to Alicante is the extent of community there is here, the amount of paddlers that are coming up through the ranks. You know, the work that Daniel Párez has done with his club and building clubs all around the region is fantastic. So I think it's very important for the sport to come to an epicenter where there's a lot of growth in the sport going on. Well, the beautiful thing about stand-up paddling is you can do it anywhere, but in Alicante you have obviously warmer temperatures, you got warmer water, nice conditions. There's sometimes wind, sometimes no wind, sometimes little waves. So I think it's a great race course, very changeable. So I think we can see all kinds of conditions over a weekend period, depending on what the weather's doing. APP ya tenía fichada esta región de España. La costa alicantina ofrece todas las cualidades para que el Standard Padel sea un auténtico espectáculo para todos los asistentes a esta cita mundialista. You know, this year we're looking at a really cool season, very global season. We start here in Alicante, we actually go to our neighbor Portugal, up in Viana do Castelo, which is home for us, the APP, that's where the headquarters are. And then we go over to Asia. We have an event in Busan in Korea, and then we come back for the finals in the Middle East. So really interesting tour this year for the racing side. And then we also run the surfing championships as well. You know, I think the beautiful thing about stand-up paddling and the reason we got so excited about it is that it's the most accessible form of water sport. You know, it's really anybody can jump on a board and go paddle regardless of skill, fitness, gender, any kind of obstacle. You can do it no matter what, and I think that's the beautiful thing about the sport. And you know, I come from a background of a very much a multi-sport background of windsurfing, surfing, sailing boats, and I think being able to enjoy the ocean in all those different ways is fantastic. But they're all quite dedicated pursuits, whereas stand-up paddling has this open access feature to it that makes it really exciting in terms of potential growth. So I'm here at the World Sub Festival in Costa Blanca, and the atmosphere here on the beach is amazing. The sun is shining, we got lots of action on the water. I feel like I'm at the biggest sub festival in the world. I think there's no doubt that Spain has some of the, not just the best athletes right now with Esperanza Barreras, but also some of the up and coming athletes. Like, the talent pool in Spain is bigger than anywhere else in the world. So like, even the young guns you see out there today, they're the champions of tomorrow. I'm really, really impressed. El arranque de la temporada regular es el momento en el que coinciden los mejores deportistas del mundo. Una cita ineludible para todos los que quieran aspirar a estar en lo más alto del ranking mundial.
El APP World Tour es un circuito mundial de stand-up paddle en diferentes modalidades, tanto de sub-race como de sub-surf. En esta ocasión, en el World Surf Festival, hemos tenido el pistoletazo de salida de la temporada de este gran circuito aquí en Santa Pola. Aquí, en el World Surf Festival, hemos tenido la primera competición del APP World Tour de la modalidad de sprint, una especie de carrera técnica y también de velocidad en la cual se gestiona muchísimo lo que es la parte técnica de los competidores, la audacia en los giros de boya y, sobre todo, el gran espectáculo que genera en la playa. En categoría femenina hemos tenido una espectacular participación por parte de muchas riders de todo el planeta. Fiona Wild, la estadounidense, que estuvo lesionada el pasado año, ha vuelto con todo, más fuerte que nunca, demostrando que hay que tenerla siempre en cuenta y ganando en esta ocasión aquí en el World Surf Festival. Wow, no sabía en ese momento, pero wow, todo ese día fue como una, no una sorpresa, pero no sé cómo van a sentir después de la carrera ayer. Y ya, cuando levanto en la mañana, todo duele, todo está un poco raro. Y digo, ok, vamos a probar. La primera fue muy bien, la segunda también. Y digo, mira, aquí estamos en el final. Vamos con todo porque no hay nada para dejarla. Y ya, me fui con todo y me siento muy bien porque el nivel de todas las chicas fue increíble en ese momento. Entonces, ya me siento bien. Necesito tener mi corazón un poquito por abajo, pero ya, me siento increíble en ese momento. En la categoría masculina no ha habido prácticamente sorpresas. Teníamos al estadounidense Conor Baxter, que estaba preparándose desde hace mucho tiempo para darlo todo, y en cada una de sus mangas ha pasado en primera posición, y en la final no fue menos, así que se llevó el gran título. Man, I feel over the moon. It's a long travel from Hawaii, so to put in all that work, the organizing, getting a place to stay, renting a car, and then just to go let it all out on the race course feels amazing. The finals was exactly how I planned it to be. Every heat got a little harder, and the finals was by far the hardest heat of the day. All of us pretty well mixed and matched to that first buoy. Was able to get that first turn under my belt and kind of hold them off. Here in the coast of Alicante, it's beautiful. Typically, you come to Europe and you get really flat water. We're on the ocean, baby. We got chop, swell, beach, sand. So really grateful to be here in a place like this, especially with the presence of the kids, the youth, and yeah, everyone here in Spain. Alicante has been an amazing host. This event is amazing. This is what's propelling our sport forward. Not only are they focused on the elite athletes like us, but they're focusing on the next generation. So kids races and adult races, open races, that's what's keeping the sport alive. So big shout out to Daniel. Thank you again, and Tristan, the APP crew. All right. Un lujo tener a todas estas primeras figuras del stand-up paddle en nuestras aguas. Enhorabuena a la organización, pero sobre todo, enhorabuena al Club Deportivo Parres. Robert, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por ayudarnos a entender cada semana un poquito mejor lo que es el surf y su cultura. Un abrazo, amigo. Un abrazo para ti y también agradecer a todos los que dedican un poco de su tiempo a compartir con nosotros este rato de surf en televisión. Ah, y a todo el equipo que lo hace posible, que hace posible Conexión Surfing. Buenas olas, aloha. Robert, nos vemos la próxima semana. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Y antes de que nos visite en el plató nuestro experto analista de la WSL, Carlos Fernández, vamos a hacer algo, tomar buena nota y aprender de este siguiente surf consejo. Buenas gente de Conexión Surfing, hoy estamos de dulce, estamos de quiero. En uno de nuestros últimos surf consejos os trajimos un postre keto y vegano y hoy os traemos todo lo contrario, un postre bien gocho para que cuando salgáis del agua con un poquito de bajón de azúcar os preste, os traemos un semifrío de queso tetilla y membrillo.
para empezar con nuestra elaboración de semifrío de tetilla y membrillo, empezaremos fundiendo durante 30 segundos la mantequilla en el microondas y trituraremos con la batidora nuestras galletas. Luego procederemos a utilizarlo de base en nuestro tupper. Una vez tenemos nuestra base perfectamente extendida, vamos a llevar nuestro tupper a la nevera durante 30 minutos. Mientras tenemos la base enfriando en la nevera, vamos a calentar nuestra leche y llevarla a ebullición, y mientras la leche calienta, vamos a batir los huevos, el queso, la nata y el azúcar con la batidora. Vamos a hidratar nuestra gelatina con agua templada, la vamos a escurrir y la vamos a mezclar fuera del fuego con la leche caliente, que agregaremos a su vez al batido. Limpiamos la corteza de nuestro queso tetilla y lo vamos troceando en el vaso de la batidora. Una vez que tenemos nuestro batido perfectamente sin grumos, vamos a coger la gelatina que teníamos hidratando, la vamos a escurrir lo máximo posible, para eso la apretaremos, y la mezclaremos con la leche que teníamos previamente hervida. Una vez tenemos nuestra gelatina perfectamente disuelta en la leche, procederemos a añadir la leche al batido. Una vez tenemos nuestro batido hecho y nuestra base totalmente fría, vamos a añadir el batido a la base. Ahora ya tenemos nuestro batido incorporado a la base, llevaremos el tupper a la nevera durante un mínimo de 2 horas. Ahora que ya han pasado más de 2 horas, ya tenemos nuestro semifrío de tetilla listo. Le falta el membrillo. Para terminar este semifrío, vamos a coger el membrillo, lo vamos a meter en un vasito que llevaremos al microondas durante 30 segundos con un poquitito de agua. Lo revolveremos y lo estiraremos por encima. Ok, gente de Conexión Surfing, ya tenemos nuestro semifrío listo para llevar a la playa. Pero yo lo siento muchísimo, no lo puedo evitar. ¡Hasta el próximo Surconsejo! Recta final del programa, y ya anunciábamos que hoy nos iba a visitar nuestro experto en la WSL, Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Víctor, muy bien, un placer estar aquí. Nuestro analista, nuestro experto en la World Surf League, pero hoy, ya habíamos anunciado en el programa anterior, íbamos a hablar no del CT, que ahora tienen una pequeña parada, sino de la combinación de la WSL, el Championship Tour, con el Mundial, con ese preolímpico, con los Juegos Olímpicos. Tenemos ahí un montón de cosas que analizar y que, lógicamente, queremos a nuestro analista. Y por eso estás aquí. ¿Cuál es el formato de este Mundial en comparación con el circuito del Championship Tour? Exactamente. Aquí tenemos 3 eventos independientes. Por un lado tenemos el Mundial de la ISA, el circuito mundial CT de la WSL y los Juegos Olímpicos. Una combinación así de muchos elementos, entonces. Exactamente. Pero bueno, los Juegos Olímpicos necesitan un camino de clasificación para seleccionar a los surfistas que van a competir, y esto está un poco dirigido por la Asociación Internacional de Surfing, la ISA, que es la que organiza este mundial del que estamos hablando, que se llevará a cabo en El Salvador. Entonces, los principales vías de clasificación son a través del Mundial de la ISA, pero sí que es cierto que, como los surfistas de más alto nivel se encuentran en el circuito mundial de la WSL, ahí van a tener disponibles 10 plazas para hombre y 8 plazas para mujer, 2 por cada país. Que los que estén más alto en el circuito CT van a conseguir ya una clasificación a los Juegos Olímpicos. Siempre con la condición de que estos surfistas que consiguen la clasificación
vía CT compitan en el Mundial ISA. Cosa que es lo que estábamos hablando, es algo característico porque hasta ahora los surfistas profesionales de la WSL no estaban yendo a este tipo de eventos, ¿no? Y ahora tienen la obligatoriedad de asistir, entrar en esta competición por equipos, que es un formato distinto, y mezclarse un poco con los competidores nuestros nacionales y con otros competidores más de nivel, a lo mejor amateur, de otros muchos países. Pero claro, es una mezcla de niveles en la que cualquier cosa puede pasar. Cuéntanos, ¿cómo ves tú esa situación, ese caldo? Realmente, pues bueno, a muchos deportistas se lo va a poner mucho más difícil acceder a los puestos más altos del campeonato, pero seguro que mucha gente está súper emocionada de poder compartir un evento con surfistas profesionales de esa índole, ¿no? ¿Tú crees que realmente esta gente que viene del CT le da opciones a estos surfistas que a lo mejor a priori no están llamados a conquistar un título como es una medalla olímpica? Yo creo que sí, porque al final los surfistas que consiguen clasificarse a las Olimpiadas ya están rompiendo una barrera bastante grande, están demostrando un nivel bastante alto. Probablemente sean surfistas que están compitiendo en el Challenger Series, ya se están enfrentando a surfistas potentes de renombre y están luchando por esas plazas clasificatorias al circuito mundial. Y yo creo que sí, que por supuesto pueden tener un buen día de surfing, están bien enfocados, hacer una buena estrategia de competición y yo creo que evidentemente los surfistas del circuito mundial tienen algo más de experiencia, por eso están ahí, ¿no? Algo más de surfing también, pero no quiere decir que estén a otro nivel totalmente distinto, van a poder luchar contra ellos y no sería ninguna sorpresa si vemos que algún surfista que no está dentro del circuito mundial llega a conquistar alguna medalla de las Olimpiadas. Olimpiadas que recordemos en el 2024, París, no van a ser en París, en las de surf, la competición de surf, va a ser en Teapu. O sea, más de uno a lo mejor no quiere ni clasificarse para estas Olimpiadas. Exactamente, la otra cosa que teníamos que comentar, ¿no? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Antes de hablar de pasar mangas contra surfistas X o Y, tenemos que tener en cuenta que lo primero es enfrentarse a Teapu. Las Olimpiadas de París 2024 van a ser en Teapu, en plena temporada de olas, lo que quiere decir que hay muchas oportunidades que salga un Teapu clásico bueno, potente. Es una ola de mucha potencia, una ola que viene viajando por el medio del mar con muchísima profundidad y de repente se encuentra con un arrecife casi en la superficie del mar. No tiene casi profundidad, es una ola peligrosa, es una ola potente y no todos los surfistas están acostumbrados a este tipo de olas. Entonces lo primero es enfrentarse a la ola, ese yo creo que va a ser el mayor desafío. Y bueno, hay que ver cómo se desenvuelven los surfistas que no estén acostumbrados a este tipo de ola o que no hayan practicado antes en Teapu, cómo se desenvuelven ahí en las Olimpiadas. Pero nosotros en nuestro equipo, casualmente, nos encontramos que tenemos a un ex-CT, como es Aritz Aramburu, que la ola de Teapu se le da fantásticamente. Es una especie de idilio de amor que vive Aritz con esa ola. ¿Qué pasaría si se nos clasifica Aritz? Pues, por ejemplo, Aritz sí que, bueno, evidentemente ya es un surfista con mucha experiencia, ha estado en el circuito mundial, tiene un nivel altísimo de surfing, de entendimiento también de la competición y conoce la ola de Teapu. Ha hecho competiciones allí, ha viajado allí y Aritz es un surfista que tiene un surfing increíble, pero se le dan muy bien los tubos y sobre todo también de backside. No sé si tendrá algo que ver con Mundaka. Pero Teapu es una ola que se le puede dar muy bien a Aritz, ha hecho muy bien en el pasado en esa ola y sería increíble que Aritz consiguiese una plaza olímpica y poderlo ver disputar las medallas en Teapu, porque yo creo que tendría bastantes posibilidades. Pues, Carlos, ¿qué te parece si despedimos el programa de esta semana emplazándonos o citándonos, si puede ser, para después del Mundial, que justo después del Mundial del Salvador hay un CT cerquita, al lado de la ola del Sunzal y de la Bocana, en Punta Roca. Hacen allí un CT también en el país centroamericano. Entonces, ¿qué te parece
cuando vuelvas ya sabremos si a lo mejor Aritz está en esas ansiadas Olimpiadas de París 2024 y analizamos todo lo que nos dejó el CTE en El Salvador, ¿te parece? Exactamente, se nos van a juntar muchas cosas, sé que tendremos muchas cosas de las que hablar y vendré aquí a compartirlo contigo y con vosotros. Un placer. Llegó el momento más triste para mí, el de deciros hasta la semana que viene. Pero ya sabéis que si no podéis aguantaros, nos encontraréis durante los 7 días de la semana en nuestras redes sociales o si no, en la página oficial conexionsurfing.com. Chicos, nos vemos en el pico.